Hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. El día de hoy estoy muy emocionada porque les traigo un video muy especial que me emociona muchísimo porque mi disfraz favorito de todos los tiempos, desde que tengo como 3 años, es bruja. Y este año decidí elevarlo un poco. El día de hoy vamos a ver DIYs, maquillaje, tanto como de eso que están viendo en este momento, como otra sorpresita más que espero que les guste mucho porque lo preparé con mucho cariño y amor. El año pasado les enseñé cómo hacer libros como estos y varitas del tipo, así que si no han visto ese video, se los dejo aquí en la i para que lo vayan a ver. Es de hace un año, parezco otra persona, pero las ideas ahí están y yo sé que les van a encantar. Algo que no mencioné en ese video, pero me gustaría hacerlo ahorita rapidísimo, es de que toda esta temática de brujas, o sea, con todo respeto, no nos estamos metiendo con cultura que tenga que ver con las brujas, hablando un poco más históricamente de las mujeres que ayudaban a las personas con botánica y pues en general con una cultura muy compleja que debe ser respetada. Entonces significa que todo lo que verán en este canal tiene que ver y está ligado más hacia un lado fantástico. Vamos dirigido hacia lo que hemos visto en las historias de brujas de cuento y todas estas cosas, no tiene nada que ver con las reales. Por lo general, al principio de los videos yo los acerco más a mi cara, les muestro un poco de mi maquillaje y los invito a seguirme en mis redes sociales, aunque hoy vamos a ver el tutorial de este. De todos modos, los invito a que me sigan en mi Instagram, allá subo fotos y videos, tutoriales de otro tipo de contenido de lo que ven normalmente por aquí, si es que les gusta el maquillaje y también quieren, no sé, inspiración en general para su feed de Instagram, váyanme a seguir por allá. Y también tengo TikTok, subo videos, tutoriales, transiciones y ese tipo de contenido que se maneja en TikTok, allá también me pueden seguir. Ya vamos a empezar, pero antes quiero recordarles que se pueden suscribir para que no se pierdan ninguno de mis videos. Píquenle la campanita también, denle like y comenten sobre este video qué les llamó la atención, cuál fue su manualidad favorita, si les gustó el maquillaje. Y ya, ahora sí, sin más, vamos a empezar con este video. Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. Primero veamos el maquillaje. Empezando con la base y cejas ya hechas, voy a usar cinta para dejar una marca perfecta al aplicar mis sombras. Después, con un café cálido, voy a pintar todo mi párpado, tanto como el móvil como la cuenca, hasta arriba, saliéndome lo más que pueda con dirección hacia el final de la ceja. En el resultado final no se ve el café, pero esto es más que nada para hacer transición. Después, con un color verde esmeralda, muy bonito por cierto, voy a aplicar con el dedo para que tenga más potencia el color, de el lagrimal hasta la mitad del ojo. Y luego difuminé con más café, para que no se viera una separación tan marcada. Después, con sombra negra en una brocha con forma de lápiz, fui aplicando desde la parte externa del ojo hacia afuera, yendo con la dirección de la cinta. Y después regresando, marcando más la parte de arriba y haciendo más prominente el pico final. Después quitamos la cinta y limpiamos. Con la sombra verde pinto la línea de las pestañas de abajo, conectando con la parte exterior del ojo. Después, con un verde más claro, lo agregué igual con el dedo a toquecitos en el lagrimal para que diera más luz. Ahora es turno del delineador en color negro. Es muy importante para este maquillaje. Como yo tengo el párpado caído mirando hacia adelante siempre, voy a marcar en dónde es que voy a delinear, para que después lo conecte con una línea más pegada a las pestañas. Y ya de ahí me voy hacia el pico que hice primero con sombra y junto con una línea que empieza desde la esquina exterior del ojo, la junto y después la relleno. En este otro ojo enseño poco a poco cómo voy puliendo y más que hacerlo con líneas rectas, lo hago un poco curveado. Y así es como voy haciendo el pico más largo. Y también delineo en la parte del lagrimal estos piquitos para que se vea más alargado el ojo.
Después llegó la hora de más experimentación. Por eso agregué estas líneas en ambos ojos. Luego con delineador con glitter fui agregando en forma de cascada los brillitos. En este color preciosísimo que es entre verde y amarillo tornasol. Así como si fueran lágrimas. Y después quise agregar ciertos elementos dibujando iconos como el sol en una mejilla y del otro lado la luna. Y luego agregué estos puntitos por abajo. Después decidí que quería una telaraña en mi ojo izquierdo y aproveché las líneas que ya tenía para alargarlas y dibujarla con este delineador en pincel. Podría decirse que el punto en donde inician las líneas es la esquina externa de mi ojo y de ahí salen varias líneas largas. Y voy dibujando estas curvas que se conectan entre líneas haciendo como un zigzag, pero todas las ondas van en la misma dirección. Y por último, por no dejar, dibujé esta luna en mi frente. Mis labios los pinté en color naranja. Y algo así quedaría el resultado final. Solo faltaría de ponerme máscara de pestañas y pestañas postizas. Y algo así es como quedó. Ahora vamos con los DIYs o manualidades que les traigo para el disfraz de brujita del día de hoy. Empezamos con una bola mágica que, como ya dije hace un momento, algunos elementos tienen que ver con culturas que merecen respeto, como es la gitana, pero nosotros vamos a ligar a las brujas de un lado de fantasía. Veamos los materiales que necesitaremos. El primero y el más obvio será una esfera de cristal. Esta la venden en lugares donde venden materiales de manualidades. Por ejemplo, esta la puedes encontrar en la tienda Fantasías Miguel, patrocíname, en un precio que podría considerarse económico. 31 pesos con 15 centavos o $1.50. Es más, yo creo que sí brinca a lo muy económico. También ocuparemos un cilindro de cartón. Este es de papel de baño, de bobina. Si tú no consigues, puedes también hacerlo con cartón. Y hablando de, también necesitaremos cartón. Algodón. Yo usé toda esta bolsa completísima de 25 gramos. También colorante azul o de tu color favorito de preferencia. No importa si es en gel o polvo o líquido. Viene la parte un poco más opcional, que es diamantina. Yo ocupé en color blanco, azul marino y morado, pero como más lila. Y también de esas estrellas tipo lentejuela que puedes encontrar también en tiendas de manualidades o inclusive papelerías. Y por último, una serie de luces de este tipo que funcionan con baterías. Funciona bastante de este tipo porque al ser alambre, cabe perfecto en la bola de cristal. Estas son de 1 metro y también las compré en Fantasías Miguel, patrocíname. Y tuvo un costo de 60 pesos o $3 más o menos. Puedes encontrar de estas ya en varios lados porque se acercan las fechas decembrinas. También ocuparemos pintura acrílica en elección. Yo ocupé en azul marino, un poco de negro, dorado y plateado. Y ahora sí, empecemos. Como vemos aquí, este cilindro ocupó perfecto a la base de la bola de cristal, pero de largo sobró un poco, por eso voy a cortar con ayuda de esta cinta métrica. Primero medí que fueran 3 centímetros de largo para que pudiera quedar una línea perfecta por todo alrededor y después corté el sobrante. Y como vemos, ya quedó algo más simétrico. Después, con un pedazo de cartón, dibujé la silueta de un sol, pero tú puedes dibujar lo que quieras que vaya en la base de la bola de cristal. Después la recorté y también una luna que va por dentro del círculo del sol. Después, con pegamento blanco, me dispuse a pegar la figura centrándola justo en donde quería y también después la luna, pero después. Al final me di cuenta que no iba a poder quedarse perfectamente la figura al cartón, porque en donde dibujé era totalmente plano, por eso con ayuda de pinzas lo dejé secando. Ya bien seca esta base, podemos pintar. Yo utilicé pintura acrílica en color azul marino con un toque de negro para que se hiciera más fuerte el color. Ah, importante, si tú vas a ocupar una tapa para
mezclar tu pintura, de preferencia que no sea de aerosol o que tenga un pequeño hoyito visible al principio y que después cause que se te tire toda la pintura. Yo digo como consejo. Si te pasa, bueno, ya terminarás como yo pintando tan rápido como si no hubiera un mañana. Después con dorado pinté toda la figura del sol y con plateado la de la luna, mezclando metales sin miedo al éxito. Y por último le pegué estos stickers de estrellas. Y bueno, ya es suficiente por la base. Luego tomé otro pedazo de cartón y contorné la base de la bola. Lo recorté y le hice un orificio en donde después saldría el alambre de la serie de luces con ayuda de un lápiz. Esta base no será vista, así que no importa, por eso la pinté de color negro. Ahora vamos con el interior de la bola de cristal. Para esto ocuparemos un envase que tenga difusor en spray y con agua simple, sola de la llave, le vamos a agregar unas gotas o cierta cantidad pequeña de colorante. Después, en un ambiente libre en donde no pueda ensuciarse nada, vamos a rociar el algodón con esta agua. Un consejo que doy y lo que estuve haciendo fue que mientras que me iba acabando el agua, le iba agregando un par de gotas más de colorante para que después el color tuviera diferentes tonos. Y la manera correcta de colorear este algodón es llenándolo de pequeñas brisas desde lejos sin mojarlo demasiado. Y es que si se llega a mojar un poquito más de lo normal, se debe dejar secar sin juntar con otras piezas de algodón. Y lo que nunca se debe de hacer es exprimirse porque se va a contraer y después ya no va a servir ese algodón. También mientras que vamos coloreando con esta brisa de color, vamos abriendo de poco a poco para que se llene todo lo posible por todas partes. Y así haremos con toda la bolsa de algodón. Y ahora sí llegó el momento de decorar la bola. Puedes hacer en el orden que verás ahorita o en el que más se te acomode. Pero yo lo hice así. Primero puse las lentejuelas de estrella para que quedaran en la punta. Y después metí todo el algodón para que cuando se volteara se acomodaran las lentejuelas solas. Luego con la tapita que pintamos de negro pasé el alambre de la serie de luces por el hoyo para que después acomodara las lucecitas de manera en la que se vieran mejor. Y ya que quedé contenta de cómo quedó, empecé a llenar con glitter. Este es opcional. Solo hice a un lado una parte del algodón para poder hacerle espacio y empecé a vaciar las bolsitas de glitter. Terminé ocupando una de cada color, o sea, tres en total. Luego pegué esta tapa con silicón. No es el pegamento perfecto, pero para lo que queremos es una solución instantánea y pues está bien. Además de que puede ser que en algún momento quiera cambiar lo de adentro o quiera cambiar las luces, no sé. Por eso no me preocupé que quedara bien sellado. Lo que sí es que el hoyito en donde van las luces, donde pasan las luces, también lo sellé con silicón para que no se pudiera salir el glitter. Sino que desastre. Y así agité la esfera firmemente hasta que quedara por fin como yo quería. Y ahora sí, estamos a punto de terminar ya con la base hecha y la esfera adornada. Le di un par de agitones más para que quedara perfecto. Emboné las piezas. Gracias a la base de cartón que le agregué abajo, logré que entrara un poco más a presión. Esto significa que si en algún momento falla el silicón, no se caerá todo lo de adentro porque está como bien sujeto por la base. Y bueno, al final el resultado me encantó y así es como quedaría. Y por último vamos por el sombrero, muy importante para una bruja de cuento. Uy, eso rimó, perfecto como para historias de brujas y hadas y esas cosas. Ok, ya, seguimos. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Un sombrero de bruja de lo más sencillo, de lo más barato, genérico. Este lo compramos en Walmart por $25, me parece.
Y pues sí, como podemos ver, sigue siendo muy económico estas manualidades y pues nos encanta. También ocuparemos pintura acrílica. Es importante que sea acrílica. Normalmente yo recomiendo usar pintura textil para cualquier tipo de tela de prenda, pero en esta ocasión lo que queremos es que tenga este efecto como viejo y que también esté rígido. Por eso esta vez sí somos fans de la terminación de esta pintura acrílica. Puedes hacer tu sombrero de cualquier color que se te antoje. Yo lo haré en negro clásico porque soy darks. Bueno, no, es que en realidad quiero que combine con todo. Cosas para adornar lo pueden ser estrellas, como de temática de la esfera que vimos hace un rato, o también con, no sé, ojos o lo que se te ocurra para decorar. También puedes, ¿no?, agregar musgo, también como hongos para que sea como una bruja del bosque. Ya saben, como digo siempre, una frase bien trillada: el cielo es el límite. Pero yo voy a ocupar solo una pequeña araña de plástico. Ya verán cómo quedará al final. De estas, de las que vienen en los paquetes de telarañas o también que se consiguen en tiendas de dólar. Yo la compré en Los Prichos. Es nuestra tienda del dólar, además de Waldo's, aquí en la Ciudad de México. Hilo y aguja, yo ocupé transparente para que diera la ilusión de telaraña. Repito, en un rato sabrán de lo que me refiero. Bueno, usaremos tela. Yo usé satín en color verde esmeralda y también terciopelo en color rojo. Y de hecho, el terciopelo fue el restante de un proyecto anterior, así que ya saben que en este canal somos fans de reciclar. Primero y súper importante es preparar tu zona de trabajo, porque vamos a pintar este sombrero y es algo desastroso, créanme, y te puedes manchar muy fácil. Por eso yo puse este papel craft. Y bueno, empezamos removiendo esta tira que venía en el sombrero. Como podemos ver, no tiene mucha resistencia la parte cónica del sombrerito. Se cae con facilidad, por eso metí un objeto que le mantuviera la forma por dentro. Es importante que desde el principio tenga esta forma que queremos, porque cuando seque la pintura acrílica, esta forma quedará para siempre. Como ya dije, ocupé esta pintura en color negro y pinté todo, absolutamente todo el sombrero, por la parte de arriba y por la parte de abajo, porque sí se va a ver la parte de abajo cuando lo usas. También es importante que le vayas dando forma, por eso agregué este pedazo de papel craft enrollado para que diera esta forma a la hora de secar, como pandeadito, podría decirse. Y bueno, algo así ya quedó, todo bien perfecto y seco. Desde aquí ya podemos ver que se ve muy bien, que ya se ve diferente, que agarró una forma mágica. De hecho, se parece al sombrero de la maestra McGonagall de Harry Potter y pues ya triunfamos en la vida por eso. Pero le vamos a dar unos pequeños toques interesantes. A las telas que les platiqué hace un rato que necesitaríamos, les corté estas tiras largas. La verde con una longitud de 2 metros con 70 de largo y 6 centímetros de ancho. Y la de terciopelo color vino con una longitud de 2 metros 10 con 4 centímetros de ancho. Y si tú tienes la fortuna de contar con una tela que mida lo suficiente para simplemente cortar unas tirotas como estas, pues qué mejor, qué padre, Diosito te ama. Pero si no, como yo, puedes simplemente cortar las tiras varias y después unirlas cosiéndolas con hilo y aguja. Y bueno, ubicando cuál sería el frente del sombrero, voy a hacer estos dos pequeños cortes, uno en cada lado, con tijeras. Lo suficiente para que quepan las tiras, pero no se vayan a mover mucho, o sea que no sea tan larga la abertura. ¿Y se acuerdan de la hebilla que venía con el sombrero, toda plasticosa en color plata? Decidí reutilizarla, pero primero la pinté en color dorado y con una muy pequeña cantidad de agua tomé un pincel con un poquito de pintura acrílica en color negro y lo rebajé con esta agua. Y antes de que se secara la pintura dorada, llegué con la agüita pintada y la pasé por toda la hebilla, logrando así un color como oro viejo. Ya que se secó, la metí por la tira en color verde.
Y lo que hacemos es partir desde la mitad de la tira y después enrollamos por la parte de atrás. La metemos por el orificio que hicimos previamente y lo mismo con el otro lado para que las tiras queden por abajo. Y bueno, es algo así como quedaría. Esta primera opción, la verdad, ¡ay, me encantó! Y yo creo que es mi favorita, pero... Y bueno, si pinté el sombrero de negro fue para que fuera más versátil. Y vamos desde Slytherin con color verde a Gryffindor con este color rojo, que aunque es más sencillo, funciona bien dependiendo de la ropa que vayas a usar junto con él. Ahora, como toque final, tomé esta arañita de plástico y le hice un orificio con ayuda de un alfiler, calentándolo para perforar, derritiendo el plástico. Recomiendo que lo hagas en un área ventilada porque, como sabemos, el plástico es tóxico y pues... muerte, qué triste. Ahora, con hilo transparente y aguja, hice un nudo, metí la arañita y empecé a coser en la punta del sombrero, pero dejando colgando esta araña para que diera la ilusión como que cuelga de su telaraño. Le hice unos nuditos y terminamos. Algo así es como quedaría el sombrero al final. Tanto como con esta tira, como con la anterior. Y ahora sí, con todo preparado, estamos listos para oficialmente ser las más brujitas este Halloween. El video del día de hoy lo hice con mucho cariño, como siempre, con todo el amor. Y pues no sé, me emociona mucho esta temática dentro de todo lo de Halloween, Día de Muertos. Ah, también les quería platicar, yo como soy mexicana, pongo ofrenda. No sé si les gustaría ver el video de la ofrenda el Día de Muertos. El Día de Muertos, para quien no lo sabe, es el 1 y 2 de noviembre. Entonces sí, avísenme si quieren ver el video de mi ofrenda y que les platique un poco más de qué se trata. No sé ustedes, pero esta bola de cristal, o sea, me apasionó de una manera exorbitante. Quiero leerlos, platíquenme si les gustó, cómo quedó, si lo van a recrear, porque la verdad estuvo súper fácil. Ha sido una de mis manualidades favoritas. Platíquenme si también de ustedes. Y pues sí, de nuevo les recuerdo que tengo Instagram y TikTok. Allá, ya saben, subo otro tipo de contenido que hago también con mucho cariño y amor. Antes de que se me suelte la lengua, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse, y también pícale en la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si no ves que yo subí un video, no te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos para que no vayas a sentir que no estoy. A veces subo los lunes, pero yo intento con todas mis fuerzas que llegue a tiempo. Y ya he tenido un récord de subir videos a tiempo los domingos en la noche. Entonces sí, aquí nos vemos, ¿ok? Sí, creo que yo no tengo nada más que decir.